Por segundo día consecutivo, padres de familia y autoridades de 26 localidades de la Montaña Baja se manifestaron a las afueras del edificio Juan N. Álvarez para demandar la asignación de maestros bilingües en sus escuelas de nivel básico. Marcelo Guillén Cruz, representante de este grupo, explicó que ya se reunieron con funcionarios del sector educativo, pero que estos no han dado respuesta a esta y otras demandas. Querer normalistas, pero pues no hablan la lengua, se van y mejor no hay esa comunicación y se retiran de las comunidades y dejan los grupos abandonados. ¿Y la estadística que tenemos cuál es? Ahorita lo que tenemos, 11 escuelas, la verdad que necesitamos recursos, 11 de primaria y 15 de preescolar, sí, que están ahorita en espera de sus maestros. Esta protesta ocasionó el cierre de oficinas del Servicio del Registro Civil y cajas de cobro de la Secretaría de Finanzas del Estado, lo que ha atizado malestar entre los usuarios. O sea, estaba dialogando con ellos que no pueden tener todos los días cerrada aquí una oficina, que no, ni siquiera es el lugar idóneo para cerrar. El correcto. Así es, que vayan al Palacio de Gobierno, allá está el Secretario General de Gobierno. Otro usuario arrebató un megáfono propiedad de los manifestantes y lo lanzó, provocando lesiones en algunas personas que se encontraban en el lugar. RTG Noticias, Felipe Zurita.